lo invitamos a que siga participando todas las semanas de nuestro programa. Recuerde, todos los sábados, 18:30 horas, por la pantalla del Rural. Siga en Chacarero. Exactamente, pasando un día agradable, mirando un poco las distintas herramientas que trajo Fernando Lorenzato para ir aprendiendo y ver qué es lo que hay de nuevo. Bueno, la explotación nuestra familiar consta todavía de mis padres, están mis hijos, estoy al frente de la explotación. Y bueno, en conjunto trabajamos todos como para poder trabajando y creciendo en familia. 800 hectáreas es lo que trabajamos y hacemos en la mayoría de agricultura. Hace varios años atrás, hace 5 años y medio, habíamos cerrado el tambo. Y bueno, volcamos todo a la agricultura y bueno, está la posibilidad de en un tiempo no muy lejano volver a retomar también la actividad láctea y bueno, empezar con lo que mis padres hace 40 años fueron desarrollando, ¿no? Bueno, yo creo que la lechería aparte es como toda actividad, ¿no? Es una vocación, si bien yo tengo más vocación a la agricultura, parte de esa vocación también es de la lechería y bueno, tengo dos hijos que están estudiando y bueno, para ir planificando para el futuro, cuando si Dios quiere y terminan la facultad que vuelvan, es una manera más de tener otra fuente de trabajo y ir dándole valor también a valor agregado al trabajo en familia. No sé si es un mal precio el de la leche. Antiguamente siempre la relación era un kilo de soja, un litro de leche. Y hoy, si vos ves el kilo de soja que está en 4 pesos con 40, sería 4.400 la tonelada, el litro de leche lo tenemos en el promedio de la zona, 5 pesos con 50, 5 con 70, o sea que está con un 20%, un plus arriba de la soja. O sea que por ese lado creo que no es mal precio. Y más allá que es otro esquema de trabajo, las napas están muy arriba, hay que volver a sembrar pasturas, ya sea lo que es alfalfa o avena, así que bueno, es un combo de cosas que lleva a que uno trate de ir tomando las decisiones para poder ir logrando todos los beneficios, ¿no? En la parte de también de ecología y de ecosistemas. Bueno, nosotros en la agricultura hacemos 50% de maíz y 50% de soja. O sea que un año va soja, el otro año maíz y así sucesivamente. O sea que creo que es una muy buena rotación, pero el inconveniente que estamos teniendo ahora es que las napas, el consumo de agua nuestra promedio entre cultivos, ya sea de soja o de maíz, estamos en los 600 milímetros por año. Y está lloviendo 1.200, 1.400 y hace del año 97 hasta hoy que las napas siempre fueron ascendentes, que ya están en lugares, están saliendo afuera. Nosotros estamos con agricultura de precisión desde hace unos años, si bien estamos en una zona donde los relieves no son tan considerados como en otros lugares donde está la loma, la media loma y el bajo, nosotros es bastante bastante uniforme, si bien hay diferencias, pero no es tan pronunciada como en otros lados. Hace 7, 8 años que estamos con el tema de la agricultura de precisión, pero tomando datos, todavía implementando, decir, bueno, ponemos más semilla, más fertilizante, menos fertilizante, eso todavía no lo estamos manejando, lo vemos como una variable que en el futuro se puede concretar, pero por ahora es una acumulación de datos como para ir haciendo una carpeta de datos, un banco de datos. Si bien a lo mejor hay muchas cosas que corregir,
pero tampoco no debemos pedirle todo al gobierno, sino yo creo que pasa un poco por cada uno de nosotros, por la sociedad, por la cultura. Problema económico hubo, hay y va a seguir habiendo. El tema es saberlo sobrellevar, saber hasta dónde son los límites, saber hasta dónde pretende uno las cosas y no siempre esperar del otro. Cada uno tiene que amoldarse a la situación. Si yo tengo para gastar 5 y gasto 4, 4 y medio, no gastar 10. Que el gobierno, desde mi punto de vista, está bastante bien encaminado y lo que veo en los productores, también creo que hay una luz de esperanza. Tampoco no hay que pasarse ni de un lado ni del otro, ¿no? Sino ir buscando el equilibrio para que sea el bien de todos. Acá no sirve que uno tenga un montón de plata y otro que no tenga nada. Acá sirve que todos estemos bien, que estemos contentos y que seamos conformistas y que vayamos haciendo cada vez mejor, que no seamos un país mediocre y buscarle la vuelta para el bienestar de cada uno. Bueno, nos vamos a ir a la última pausa del programa de hoy. Antes queremos agradecer al canal por estos 15 años de confianza que han tenido en este producto, en nuestro trabajo. También a nuestros anunciantes que nos bancan semanalmente y a ustedes que están allí al pie del cañón cada semana por Canal Rural Satelital. Bueno, dicho esto, la última pausa de nuestro programa de hoy, ya volvemos.